Justo me había sentado en mi escritorio para cumplir mi promesa y escribir por fin, por fin, a Helen, cuando sonó el portero automático. Decidí ignorar el timbrazo, abrí muy despacio mi estilográfica y puse derecha la hoja de papel blanco. Querida Helen, escribí, y me quedé mirando desvalido las dos palabras que parecían igual de perdidas que yo en las últimas semanas y meses. ¿Qué se le escribe a una persona a la que se ama por encima de todo? y que ha desaparecido de forma trágica. Ya entonces me había parecido descabellado hacerle esa promesa. Pero Helen había insistido. Y como siempre que a mi mujer se le metía una idea en la cabeza, fue muy difícil argumentar algo en contra. Al final siempre se salía con la suya. Helen era muy testaruda. Solo ante la muerte no logró mantenerse firme. La muerte fue aún más testaruda que ella. Volvió a sonar el timbre. Pero yo ya estaba muy lejos, sonreí con amargura y vi ante mí su rostro pálido, sus ojos verdes que cada día parecían más grandes en su cara consumida. Me gustaría que tras mi muerte me escribieras treinta y tres cartas, me dijo mirándome fijamente una por cada año que he vivido, una carta prométemelo, Julián, y de qué va a servir repliqué eso no va a devolverte a la vida. Yo entonces estaba dominado por el miedo y el dolor. Pasaba día y noche sentado en su cama, sujetando su mano, y no quería ni podía imaginarme mi vida sin ella. ¿Para qué voy a escribir esas cartas si no voy a recibir nunca una respuesta? No tiene ningún sentido. Insistí en voz baja. Ella hizo como si no hubiera oído mi argumento. Simplemente escríbeme. Cuéntame cómo es el mundo sin mí. Háblame de ti y de Artur. Sonrió y a mí se me saltaron las lágrimas. Tendrá sentido, créeme. Y estoy segura de que al final te llegará una respuesta. Además, yo, donde quiera que esté, leeré tus cartas y no os perderé de vista. Negué con la cabeza y solté un sollozo. No voy a poder, Helen. Sencillamente no voy a poder. Y con eso no me refería solo a las treinta y tres cartas, sino a todo, a toda mi vida sin ella. Sin Helén, ella me miró con ternura y la compasión que vi en su mirada me partió el corazón. Pobre amor mío, dijo y noté lo mucho que le costaba apretarme la mano para darme ánimos. Tienes que ser fuerte, tienes que ocuparte de Artur, él te necesita y luego añadió algo que ya había repetido muchas veces tras el desolador diagnóstico, algo que a ella le daba fuerzas para enfrentarse al final con serenidad. Pero a mí no. Todos tenemos que morir, Julián. Es algo normal y forma parte de la vida. Solo que a mí me toca antes. No es que eso me haga especialmente feliz, puedes creerme. Pero es así. Encogió los hombros con gesto desvalido. Ven, dame un beso. Yo le aparté un rizo cobrizo de la frente y le besé los labios con suavidad. Se si había vuelto muy frágil en los últimos meses de su corta vida y cada vez que la abrazaba, Tenía miedo de que se rompiera, aunque ya estaba todo roto menos su valor, que era mucho más fuerte que el mío. Prométemelo, repitió, y vio un pequeño brillo en sus ojos. Me apuesto lo que sea que cuando hayas escrito la última carta, tu vida cambiará mejor. Me temo que vas a perder la apuesta. Espero que no. Una sonrisa cómplice iluminó brevemente su cara y le temblaron los párpados. Y entonces quiero que me lleves un ramo de rosas gigante, el más grande de todo ese maldito cementerio de Montmartre. Así era Helen. Incluso en los peores momentos te hacía reír. Yo lloraba y reía al mismo tiempo, mientras ella me tendía su mano en juta y yo se la cogía y le daba mi palabra, la palabra de un escritor. En realidad, ella no había dicho cuándo debía escribirle esas cartas y octubre había dado paso a noviembre. Y noviembre a diciembre. Los meses se fueron sucediendo con tristeza las estaciones fueron cambiando, pero a mí me daba igual. Para mí no existía el sol vivía en un agujero negro en el que las palabras habían desaparecido. Entretanto, estábamos en marzo y yo no había escrito ni una sola carta. ni una.